Hola de nuevo. Estamos pues ante una de las colecciones sin duda entrañables del Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, y esta es una pieza sin duda especial. Si nos acercamos, vamos viendo estas evanescencias de un artista que quizá lo reconozcamos más como escritor y pensador universal que como artista plástico. Su nombre, ya estoy seguro que se acuerdan de él, Gibran Khalil Gibran. Y hacia 1913, en París, realiza esta obra, que recuerda algo al artista inglés William Blake. Vean esas líneas en el horizonte que no son continuas, sino prácticamente se entrecruzan en un esfumato que va siendo algo como una especie de atmósfera fantasmagórica. Los centauros de tradición grecolatina hoy pareciera que no tienen ese sentido, han perdido esa carga y finalmente parece el hombre desprendiendo su parte más sutil o sublime, el alma, hacia un mundo distinto. 10 años después, para 1923, realizará precisamente uno de sus textos capitales. Aquí, el primer manuscrito del profeta. De esta obra hablaremos en otro momento, pero aquí, en diálogo con los centauros, desde la Sala 4 del Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, en Plaza Carso, podemos admirarlo de manera gratuita. Y no se olviden, hay que seguir haciendo arte.